Bienvenidos, señores, nueva edición de Esa Actualidad Candente. Se están produciendo, y hablo en presente, noticias importantísimas durante la grabación de esta edición del programa. Por tanto, vamos a intentar recoger los hechos hasta ahora mismo. Ya saben, día jueves, momento en el que grabamos la edición semanal de Esa Actualidad, y a espera de poder ir durante las dos próximas horas lanzando los últimos titulares que sabemos, somos conscientes, que cambiarán en los días sucesivos. Ya será la próxima semana cuando podremos ponerles todavía más actualidad a todo lo que está ocurriendo, sobre todo en torno al Partido Socialista. Digo en torno, pero refiriéndonos a nivel interno. Gran parte del protagonismo se lo está llevando Pedro Sánchez. Fueron las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco, aunque han pasado a un segundo plano. Interés también el nuestro en analizar las consecuencias, sobre todo por la proyección que puedan tener en las elecciones generales. Habrá terceros comicios, por tercera vez iremos a las urnas. Puede depender de los resultados de esas elecciones regionales, es otro de los temas que vamos a abordar. Pero les adelantaremos otras cuestiones en nuestro sumario, no sin antes presentarles, recordarles, saludar a quienes van a compartir el programa de hoy con nosotros. Ignacio Andarias, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien. Jesús García Verdugo, bienvenido también. Muchas gracias. Encantada. Alexia. Antonio Illán, un placer, como siempre. Julián Bejarano, gracias por encontrarnos. Carlos Cue, bienvenido también. Y José María Ruiz. Señores, estamos todos, espero que ustedes también, que no nos falten. Lanzamos sumario y arrancamos. Pedro Sánchez hace frente al golpe de mano de sus oponentes internos y el PSOE se parte en dos. El hasta ahora líder de los socialistas se atrinchera en un partido dinamitado y acusa a los críticos de instigar un golpe contra las bases. Sánchez se mantiene al frente del grupo pese a la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva para forzar su salida. Los varones no reconocen a Sánchez como secretario general y convocan al Comité de Garantías para destituirlo. El secretario general del Partido Socialista anuncia la convocatoria de un congreso extraordinario para que sean los militantes quienes decidan si debe continuar en el cargo. El atasco político en España no ha encontrado una salida por el norte. Las elecciones vascas y gallegas no van a romper un bloqueo que va para 9 meses y que todo apunta a que se prolongará algunos más. Pero a pesar de que el empantanamiento persiste, si alguien tiene motivos para la satisfacción, ese es Mariano Rajoy, con una aplastante victoria en Galicia y un resultado razonable en el País Vasco. Y si alguien tiene razones para la frustración, ese es Pedro Sánchez, con el peor resultado de su historia en País Vasco y Galicia. Respecto a la hipótesis de que Sánchez plantee en el comité la idea de intentar liderar un gobierno alternativo pactando con Podemos y contando con el respaldo activo o pasivo de los independentistas, la posición de los varones socialistas es rotunda. Depender de quienes apuestan por la secesión sería inaceptable. En cuanto al plan de llamar urgentemente a primarias el 23 de octubre para consolidar un liderazgo que Sánchez pretende retener, cortocircuitando cualquier aspiración de Susana Díaz, el planteamiento también es nítido: a abrir el melón del liderazgo interno cuando el país entero está pendiente de la formación de un gobierno sería una irresponsabilidad. Mariano Rajoy y Albert Rivera, en medio de la pugna interna del PSOE, descalificaron la intención de Sánchez de formar gobierno. Sería un ejecutivo para 3/4 de hora, dijo Rivera. Rajoy redujo luego ese tiempo a 1/4 de hora. El grupo parlamentario de Podemos anunciaba esta semana su ruptura del acuerdo de investidura con el PSOE, que dio el gobierno de Castilla-La Mancha al socialista Emiliano García Page. García Molina acusa a García Page de no prestar atención a los asuntos de la región. Le afea estar más pendiente de lo que ocurre en la calle Ferraz. Según el secretario general de Podemos de Castilla-La Mancha, su ruptura no es consecuencia de guerra de signos, sino de un desencanto real. Podemos advierte además al PSOE de que los pactos en Extremadura y Aragón están en permanente revisión. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues recogemos la última hora que pasa por recordar algunos titulares de prensa de las últimas horas justo antes de la grabación de este programa en torno a las novedades dentro del Partido Socialista alrededor de Pedro Sánchez. Decía así La Vanguardia: la dimisión de los críticos deja el Partido Socialista partido en dos. Para ABC, su portada: Sánchez se atrinchera en un Partido Socialista dinamitado. Para El Mundo,
Sánchez hace frente al golpe de mano de los críticos y el Partido Socialista se parte en dos. La Razón, Sánchez en rebeldía. El País, Sánchez se atrinchera tras suceso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ver un vídeo introductorio e intentamos analizar los últimos acontecimientos. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha convocado este jueves a los miembros que aún forman parte de la Ejecutiva Federal, mientras que dirigentes del sector crítico aseguran que reunirán la Comisión de Ética y Garantías para analizar la petición de los 17 miembros de la Ejecutiva que han dimitido y que defienden que debe disolverse esta dirección y ponerse en marcha una gestora. El secretario de Organización, César Luena, aseguró el miércoles que el movimiento de los críticos no disuelve la Ejecutiva y anunció que ésta se reuniría este jueves para convocar un comité federal que, según los estatutos, es el encargado de convocar un congreso extraordinario. En definitiva, llegamos a la convocatoria de un congreso federal. De un congreso federal para que voten los militantes. Desde el sector crítico, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que las dimisiones en el seno de la Comisión Ejecutiva Federal evidencian un fracaso de una gestión por parte de la actual dirección del partido. Y que estamos encaminados a una situación de ruptura interna que habrá que recomponer, y para eso es muy importante que al frente del partido haya gente que sepa coser. El PSOE necesita ahora como nunca gente que sepa coser, necesita buenos costureros. Porque de gente que sepa dividir ya hemos comprobado lo que ha ocurrido, ¿no? Por su parte, el líder de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha justificado su dimisión como miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE por coherencia y responsabilidad política y ha hecho un llamamiento para que con diálogo y sin sectarismo se mire hacia adelante. Pues bien, compañeros, empiezo por Ignacio, sobre todo, con esperanza de tener información interna de lo que está aconteciendo dentro del Partido Socialista, dimisión de los 17 miembros que colocaba en una situación in extremis al, hasta ahora, vuestro secretario general, Pedro Sánchez, que lo va a seguir siendo en las próximas horas. Hay quien pone día ya de fin para Pedro Sánchez. Quiero puntualizar, hasta ahora secretario, de momento sigue siendo secretario general. Sí, por eso digo, hasta ahora lo es. El tema es, ¿mañana lo va a ser? Esa es la pregunta. Hombre, yo creo que la actitud o comportamiento... Perdón, Carlos, no hemos ni empezado como para empezar las interrupciones. Os ruego, por favor, que me permitáis unos minutos con Ignacio y después yo con mucho gusto os doy la palabra. Yo creo que la actitud y comportamiento adoptada por estos compañeros militantes del partido, los cuales son varones o son feudales de los territorios, creo que han intentado hacer una dimisión exprés contra el secretario general en vez de esperarse a mañana en la Comisión Ejecutiva Federal, pues para llevar allí y saber cuál es la hoja de ruta, discutirla y aprobarla sí o no. Lo demás, pues yo creo que es una actitud antidemocrática adoptada por estos 17 compañeros. No me extraña, estas son las luchas que siempre hemos tenido en el Partido Socialista desde hace muchísimo tiempo. Lo único que ocurre es que siempre han ganado los que están en el poder. Ahora lo único que ocurre es que los que han hecho esto van a morir con las mismas armas que ellos llevan durante bastantes años ubicados en el poder. Eso es lo que más me duele, es eso. Van a sufrir las mismas armas que los militantes hemos demandado siempre. Mal de muchos, consuelo de tontos, se ha dicho siempre. Es decir, el argumento, perdón, Ignacio, es que como esto ha ocurrido siempre, hay que normalizarlo. Esto no es cuestión de mal de muchos. Esto lo que tiene que acabar de una vez... Está reconociendo una crisis interna al Partido Socialista que se remonta mucho antes, pero muchísimo, a la que pero muchísimo tiempo. Es decir, lo digo aquí, porque en este plato se ha negado en reiteradas ocasiones. Aquí se remonta pero años luz, es decir, desde la época hasta de Felipe González. Pero yo te he preguntado muchas veces, además de forma directa, si existía una ruptura interna del Partido Socialista y tú lo has negado. El partido, tenemos una cosa, sabemos sanar y curar unas heridas dentro de nuestra propia casa. Lo que más nos duele es que esta gente, aprovechándose de la coyuntura que tiene políticamente, utilice los medios, la prensa mediática, como consecuencia de que efectivamente se ha dicho que no se va a apoyar al Partido Con nuestra confianza, Popular. Y eres miembro del programa, me puedo permitir comprometerte hasta un grado justo y razonable. Ignacio, ¿en qué bando te posicionas? ¿Tú eres pro Sánchez o pro otros varones que yo creo que podrían perfectamente ser representados, por ejemplo, por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page? Siempre me posicioné en el bando de Izquierda Socialista y no estábamos de acuerdo con las varonías. Pero dentro del Partido Socialista hay otro bando que no sea de izquierda. Claro, es una corriente dentro del Partido Socialista y yo apoyé a Antonio Pérez Tapias, a José Antonio Pérez Tapias. Yo no apoyé ni a Sánchez ni a Madina, porque entendía que lógicamente eran una rivalidad entre los que tenían el poder. Bueno, pero entre el que ha salido secretario electo,
Pedro Sánchez o los varones que se oponen a que continúe al frente de la Secretaría General, sobre todo de la candidatura? Yo no me gusta la personificación en el partido. Yo soy leal al partido. Soy leal al Partido Socialista Obrero Español. Yo no soy a las personas. Las personas estamos de paso. Ya, pero es que no se vota hay que votar a un candidato que a día de hoy es Pedro Sánchez. Bueno, ahora mismo es el secretario general como tal, pues lógicamente me debo a esa disciplina y a ese respeto que ¿al lado tener. O en contra, Ignacio, de Pedro Sánchez? Estoy al lado del Partido Socialista. Y ahora de momento los militantes... ¿De cuál de los lados del Partido Socialista? Pues sabemos, al lado del secretario general del Partido Socialista, bien. Que hoy en día es Pedro Sánchez. Bien, bueno, ya lo hemos conseguido. Aquí quede bien claro. Jesús, vamos a seguir, si os parece, una ronda en orden para pulsar vuestras apreciaciones sobre lo que se está viviendo. Desde luego un momento convulso que en escasas horas ha dado un vuelco importante. Bueno, una cuestión, como decía Nacho, es normal y es natural que una organización tan grande como ha sido el Partido Socialista, y lo es, haya diferentes puntos de vista, diferentes tendencias. Lo que es verdaderamente llamativo es que haya llegado a eclosionar de tal manera que todo sea visible y reconocible por parte de la opinión pública y además con estas situaciones tan enquistadas, porque todos los partidos políticos tienen tendencia, tienen luchas de poder, el Partido Popular las tiene Podemos, la cuestión está hasta qué parte tenemos. Ahí yo creo que es donde se han equivocado todos, hay que criticar la forma de gestionar esta crisis, tanto a esas baronías, tanto a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, porque lo que ha puesto en peligro es el propio Partido Socialista, que hasta ahora es el país el que durante toda la democracia española más importancia ha mantenido, ¿no? Antonio. Yo creo que esto es un galimatías en el que hay muy poca transparencia, y si hubiera más transparencia tanto de unos como de otros, las opiniones podrían ser bastante más objetivas. Creo que este galimatías interno de un partido, del Partido Socialista, trasciende fuera de los cauces del partido, trasciende la calle, llega a la sociedad. Y desde luego no es algo normal ni natural este tipo de guerras, y utilizo el término guerra cruenta, ¿no? Porque lo que más me está llamando la atención es el lenguaje épico con el que se está valorando desde todos los ámbitos lo que aquí está pasando. Mucha guerra, mucha dinamitar, mucho golpe de Estado, mucho atrincherar, mucha guerra y poca política. Yo echo de menos que haya más explicación política y menos encono, incluso encono personal. Pues no hay que olvidar que España es lo que es hoy, en buena medida gracias a lo que ha hecho el Partido Socialista en muchos años de poder y no de estas guerras fratricidas, ¿no? Y creo que hoy que estamos en el mundo de la mediación, y ojalá estuviera aquí nuestro compañero que tanto habla con esto, Arturo, en este programa, pues hoy yo creo que el Partido Socialista, más que una interpretación estatutaria en la que no se van a poner de acuerdo, vendría bien alguien que hiciera una mediación para recuperar los valores del socialismo y ir en buena medida pues, a hacer una transformación de la sociedad. Julián. Yo creo que por mucho tiempo, cuanto más tiempo dure Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista, más tiempo durará Rajoy al frente del Partido Popular, incluso acabará jubilándose, Nacho. Yo creo que la defensa, por hilarlo con lo que ha hecho, con el tema militar que ha hecho Antonio, la defensa numantina, entre comillas, mal entendida, que está haciendo Pedro Sánchez de su posición en el Partido Socialista, solo le hace daño a él y a España. Yo creo que soy partidario de que haya un Partido Socialista fuerte, potente. Cuanto más socialismo haya, menos comunismo bolivariano habrá. Cuanto más socialismo haya, menos problemas tendrá España. Y cuanto más socialismo haya, menos bipartidismo equivocado, de esos raros que han aparecido nuevos ahora ahí, habrá en España, y habrá la posibilidad de que los dos partidos grandes emerjan otra vez de las cenizas. Consigamos un gobierno potente de un Partido Socialista y un Partido Popular unidos, y dejémonos de lado de barrio bajeros, con todo, entiéndaseme bien, partidos advenedizos como Podemos, partidos advenedizos como Ciudadanos. Sinceramente, España necesita un golpe de mano, estamos en una situación crítica, un golpe de mano, me refiero a un golpe político, en el que la grandeza de las personas y de los políticos quede demostrada y los españoles podamos sentirnos orgullosos de nuestra representación. Tenemos el peor presidente del Partido Socialista desde el punto de vista de la historia, un personaje que no sabe ni de economía, que no sabe absolutamente de nada, y está al frente queriendo gestionar
un partido en el que él centra su ayuda o su salvaguardia, su SOS, lo echa al militante del Partido Socialista sin tener en cuenta al votante del Partido Socialista. Es decir, comete errores de base. No serviría de coaching ni para el colegio de mi hija la pequeña, sinceramente. Carlos. Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, quiero remarcar que soy periodista y yo no soy de ningún partido. Y dentro del Partido Socialista lo único que trato es de enterarme lo que sucede y trato de informar. Entonces, tengo que estar en total desacuerdo con Ignacio cuando hablaba de que Pedro Sánchez sigue siendo el secretario general del Partido Socialista. Los hechos, los estatutos del Partido Socialista al que tú perteneces, dejan bien claro que en cuanto hay la mitad de las dimisiones de la ejecutiva más uno, toda la ejecutiva queda en suspenso. Lo que quiere decir que en este momento el Partido Socialista, según los estatutos, y esperemos que no se vayan a retorcer de 20 maneras y termine esto en los juzgados, según los estatutos que rigen el Partido Socialista, en este momento no hay secretario general, ni hay ningún cargo en la ejecutiva, porque la ejecutiva ha desaparecido. Y dicho esto, no estoy de acuerdo en absoluto tampoco en que esto ha sido un golpe de Estado, un golpe de mano, no sé cómo has dicho, para derribar a un secretario general. No. Aquí, como consecuencias de una serie de derrotas electorales y de unos posibles acuerdos entre Podemos, independentistas y Partido Socialista que se vienen gestando desde el mes de agosto, una parte muy sensata, a mi forma de ver, del Partido Socialista se ha opuesto totalmente. Cuando ha querido pedir explicaciones de las derrotas que se están ocurriendo en el Partido Socialista, la salida de su secretario general ha sido intentar convocar inmediatamente unas elecciones para la presidencia, para la secretaría general, y un congreso para que no dé tiempo a nadie ni a conseguir los avales y presentarse solo. Es decir, el que ha pretendido dar un golpe de Estado antes, y me parece muy duro llamarle así, digamos, el que ha hecho una maniobra política para quedarse con el cargo, ha sido Pedro Sánchez. Los demás se han visto obligados a reaccionar según los estatutos del Partido Socialista para evitar lo que se venía encima. José María. Bueno, vamos, así como espectador, lo primero que veo en el Partido Socialista es una falta total de liderazgo. Y eso, el líder, que es el que es responsable de que un partido, una casa, una empresa vaya a buen puerto, pues es evidente que Pedro Sánchez no está sabiendo ejercer su papel. Con independencia de que unos sean malos o los otros sean peores, ¿quién puede tener razón si los estatutos, un artículo u otro? Hay una falta de liderazgo muy evidente y ese partido, pues esa falta de liderazgo lo puede llevar a que se parta en dos. Eso es lo primero que veo. Y luego, lo segundo, yo como ciudadano de calle, pues, ¿qué queréis que os diga? Todo esto me da una pereza impresionante, porque no vamos a las terceras elecciones, vamos a las cuartas elecciones. Con este problema que se está suscitando dentro del Partido Socialista, que no creo que se pueda solventar en el breve tiempo que queda para que se convoque unas nuevas elecciones, España va a continuar igual o incluso peor, porque su panorama político puede incluso ser todavía más siniestro, y por lo tanto vamos a las cuartas elecciones. Claro, es que eso es para el ciudadano de calle que está viendo todo esto, el que está metido en política, el que es que periodista y está viviendo todo esto con intensidad, pero el ciudadano de calle que pone su televisión y está viendo el comentario de fútbol, el anuncio y la serie, y de pronto ve el telediario y ve todo este espectáculo, es desmoralizante, es desmoralizante. La clase Bien. Política española es terrible. Vamos a recordar cómo ocurrió todo. Hace escasas horas nos sorprendía la dimisión de esos 17 miembros. Escuchen. Los críticos del PSOE han presentado esta tarde en Ferraz la dimisión de 17 miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, con lo que pretenden precipitar la disolución de este órgano y la caída del secretario general Pedro Sánchez. Las firmas fueron entregadas en Ferraz por el secretario de Política Federal, Antonio Pradas, quien accedió a la sede del partido por el garaje. La ejecutiva del PSOE contaría ahora con menos de la mitad de sus integrantes, ya que otros dos miembros habían dimitido meses atrás y otro había fallecido, disolviéndose técnicamente el organismo, dando paso a una gestora interina y forzando la convocatoria de un congreso para elegir a un nuevo secretario general en las próximas semanas.
El presidente del Parlamento andaluz y secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, y la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, se encuentran entre los 7 andaluces de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE que esta tarde han presentado su renuncia. Previsiblemente, la decisión allanará el camino para que el PSOE permita la formación de un gobierno en minoría encabezado por el Partido Popular, acabando con un estancamiento político que comenzó en el mes de diciembre. Carlos, como periodista, has estudiado situación de los estatutos, aclarabas que, dado el hecho que se ha producido la dimisión de esos 17 miembros de la Ejecutiva, ahora mismo podríamos hablar de una Secretaría General del Partido Socialista vacante. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Entra en juego esa comisión de garantía? ¿Cuál sería su papel? ¿En qué va a desembocar todo esto? Bueno, parece ser que en las próximas 24 horas la comisión de garantía va a entrar en liza. La forma en que va a entrar es la que se está discutiendo, porque no se pueden autoconvocar ellos directamente, pero no hay quien les convoque. Entonces están tratando de ver cómo se hace. Pero en 24 horas va a entrar el Comité de Garantías. El Comité de Garantías, que está compuesto por 5 miembros, decidirá si Sánchez tenía razón o si las personas que han dimitido y han dejado la Ejecutiva vacante tenían la razón. Una vez decidido esto, el camino lógico sería nombrar una gestora que condujera al Partido Socialista hasta el próximo Congreso, donde se definiría totalmente la política del Partido Socialista, se reorganizaría el Partido Socialista y a partir de ahí sí se podrían convocar unas nuevas primarias para la elección de un nuevo secretario general. Y mientras Pedro Sánchez, que ahora mismo, ya sé que ahora mismo los términos relacionados con cualquier conflicto bélico no son del agrado de Antonio, creo que compartimos, pero sí es cierto que lo define muy bien, se ha trincherado ante lo que está ocurriendo, él se ha aferrado a su sitio, está agarrado, esperando a que pase esta tempestad, pero que realmente no tiene viabilidad ninguna para él. ¿Qué va a hacer? No la tiene y además es un espectáculo el que se está dando a nivel, no solo ya de España, sino de Europa, verdaderamente bochornoso. Se espera que el Comité de Garantías resuelva esta situación y se salga de este impar de yo me atrinchero, tú no entras. Pero Pedro Sánchez, ¿qué espera? Ahí atrincherado. ¿Cuál es su jugada? ¿Cuál es su esperanza? Está tratando de agarrarse a algunos artículos, llevarlos el asco a su sardina para él continuar. Es decir, él no admite que la Ejecutiva está disuelta. Él quiere que siga la Ejecutiva con los 18 miembros que está. Pero el Comité de Garantía va a decir que no, porque los estatutos dicen que no. En cuanto hay la mitad más una de vacantes en la Ejecutiva, se disuelve. De 38 miembros hay 20, está fuera. Y para terminar, porque estamos muy mal de tiempo. Sí. Mira, hay una cuestión que creo que... Perdóname, Ignacio, entonces una pregunta clara. ¿Cuál es la estrategia del Partido Socialista refiriéndome a la parte que apoya a Pedro Sánchez? Vamos a ver, el Partido Socialista ahora mismo, por lo que está diciendo... Respóndeme, por favor, a la pregunta, te lo ruego. ¿Cuál es la estrategia, cuáles son las cartas a jugar, pues mira, las cartas los a jugar... movimientos en los que está trabajando... Vamos la a ver, parte las de cartas, las el cartas Partido a jugar democráticamente a es que el sábado hay un comité federal y en ese comité federal se tiene que explicar la hoja de ruta que el secretario general quería llevar a cabo como consecuencia del mandato y legado que dio el comité federal en diciembre del año pasado. Después de la dimisión de los 17 miembros de la Ejecutiva. El legado que dijo es no al Partido Popular. Bien, sí, lo conocemos. ¿Para qué todas esas explicaciones dentro de un comité federal cuando Pedro Sánchez ahora mismo con las dimisiones está fuera de la Secretaría? Como consecuencia de los artículos que estáis hablando, lo único que dicen es que se creará una nueva comisión, no una comisión gestora, se hará un congreso extraordinario. ¿Qué es lo que se ha hecho ya? Se ha publicado orden del día que se modifica y el sábado será el congreso para fijar las normas del congreso extraordinario. Y lo demás, no hay gestora. Es que la gestora, vamos a ver, el problema que tienen estos 17 compañeros es que han ido muy deprisa. Lo primero que tienen que hacer es respetar los estatutos, porque lo que no se puede permitir es que esta gente, como consecuencia, es decir, el adalid, el precursor o el idealista que ha dado esto, se ha confundido. Esto no es un regional, esto es un federal.
y no se han dado cuenta que esto no es un territorial. Claro, como son varones y está un Estado feudalista, creen que esto, el partido es un Estado feudalista. No es un partido feudalista. Que se enteren. Que se enteren de una vez estos compañeros. Tenemos que ir al debate y someterlo en el Comité Federal. Saber la hoja de ruta y hablarlo. Si lo que no han dicho ellos. No les gusta el debate, no les gusta la democracia interna. Bien, perdonadme, todos pedís la palabra, estamos muy mal de tiempo, ruego 20 segundos a cada uno. Sí, no, fundamentalmente ahora lo que está en litigio, lo que teóricamente los que han dimitido querían frenar, que era que se convocara un congreso, en última instancia, la fórmula elegida termina obligatoriamente llevando a un congreso, siempre pasando por el Comité Federal, que es el que siempre queda refrendado como el entre congresos. Carlos, no, el problema no son las fechas, no. El problema realmente es quién gestiona los mandos de Ferraz para llevar a toda la organización a ese congreso, porque el que tiene los mandos tiene muchos mecanismos. Yo entiendo, y de esa lectura un poco más exhaustiva, yo entiendo que esa ejecutiva, los que siguen siendo miembros ejecutivos, son ejecutivos simplemente que en funciones y sin competencias políticas, pero no cabría las gestoras. Decía Nacho bien que el Partido Socialista en su estructura orgánica tiene la figura de que los órganos superiores pueden anular. La figura de las gestoras las aprueban los órganos superiores. Antonio. El órgano federal no lo tiene. En ningún caso hay una interpretación estatutaria como la que tú has apuntado, ¿no? Por eso andan liados, ¿no? Claro. Entonces, más que de cara al próximo Comité Federal, lo que ya están trabajando, según noticias, es en buscar lo que yo antes hablaba de la mediación, que lo decía en un nivel teórico, pero realmente quieren buscar a gente como Pachi López o como Trinidad Jiménez o como gente así. Pachi López está decantado claramente, pero es aceptado por muchas partes, para apaciguar este nivel de batalla cruenta dentro de la organización de cara al Comité Federal y que el Comité Federal decida, que es el órgano que decide lo que se vaya a hacer. Dicho eso, a mí me gustaría, como militante de base y como ciudadano, que me aclararan las posturas de unos y de otros. Y las posturas de unos y de otros básicas es de cara a la configuración del gobierno actual, porque yo no pienso que en un sentido o en otro no hay cuartas, no hay próximas elecciones, porque a mi modo de ver y especulando, creo que una parte del partido tenía o tiene la posibilidad de un acuerdo de un gobierno de izquierdas con Podemos y apoyos nacionalistas, y otra parte del partido no soporta eso y quiere un gobierno con el PP. A ver, tenemos que irnos a publicidad, me perdonáis, hacemos una parada y a la vuelta, los que faltáis, por supuesto, tendréis vuestro turno con el mismo tiempo que vuestros compañeros. Hasta ahora.